Las tarifas de los arrendamientos en el Valle de Aburrá presentan aumentos de hasta el 65%. Mariana González, ¿cuáles son las causas y los factores por los cuales se dan estos aumentos? Buenas tardes. Andrea, televidentes, buenas tardes. Según La Lonja, son varios los factores por los cuales han aumentado las tarifas. En primer caso, la venta de vivienda nueva ha disminuido. Hay muy poca oferta para tanta demanda. Cada vez más aumenta el promedio de personas que viven solas. Hay mayor construcción en otros municipios y el arrendamiento de turismo conocido como viviendas y Airbnb. Eso ha generado unos incrementos muy importantes en el valor de los cánones mensuales. ¿La explicación cuál es? Encontramos que en nuestro país el fenómeno ha sido es que cada vez viven menos personas en cada vivienda. Expertos en el sector inmobiliario resaltan que los aumentos en las tarifas de arrendamientos deben de realizarse cuando se haya cumplido un año de la firma del contrato y así en cada renovación o prórroga. Debemos tener en cuenta que el año pasado tuvimos una inflación bastante alta y que hace 20 años no teníamos un IPC como el que tenemos hoy, que supera el 10%. Hoy está en el 13.12% después de los 12 meses de la firma del contrato, aunque hay contratos que se firman con incrementos, puede ser a los 6 meses, pero esto dado a una negociación previa entre arrendador y arrendatario. Ante la preocupación de los inquilinos por el desalojo irregular o terminación de contrato, La Lonja señala que hay tres condiciones reglamentadas y reguladas que protegen a todos los arrendatarios. De acuerdo a los sondeos que nosotros hacemos en Lonja, se hayan cuadruplicado las terminaciones unilaterales por parte del propietario, al menos las solicitudes de terminación. Cuando se cumpla la anualidad del contrato, tiene que tener tres requisitos. La primera, que la vivienda deba ser reparada, no reformada, reparada, que necesita de ella desocuparse para hacer unas reparaciones necesarias. La segunda, que el propietario vaya a vivir en la vivienda. Y la tercera es que esta vivienda haya sido comercializada. La Lonja también explica que el arrendador tiene que entregar una garantía o custodia de títulos de valores para que estas razones se cumplan. Si no se cumplen, habrán multas según los casos. Mariana González Múnera, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.